Trabajadores del Hospital Borda fueron brutalmente reprimidos por la Policía Metropolitana cuando intentaron impedir la demolición de los talleres protegidos. Un equipo periodístico de la agencia Telam también sufrió agresiones por parte de la Policía de Macri. Legisladores, dirigentes políticos y gremiales repudiaron la represión y ATE Capital convocó a un paro con movilización para el martes 30. Condenaron al represor Norberto Tozzo a 24 años de prisión en la causa conocida como Masacre de Margarita Belén. El fiscal Romero pidió perpetua para 5 de los 7 acusados por el caso Píparo. Más de 28.000 familias fueron beneficiadas para acceder a los créditos Procrear para refacción, ampliación y terminación de viviendas. Esta madrugada fue lanzado desde China el Capitán Beto, el primer nanosatélite de fabricación y diseño argentinos. Maravilla Martínez defenderá mañana el título mundial de peso welter ante el inglés Martin Murray en el Estadio de Vélez.